Muy buenas a todos. Comenzamos una nueva sección de los múltiples, muchas posibilidades que tenemos en los diferentes entrenamientos en una cancha de prácticas. Coincidimos cuando comentamos los profesionales dos errores que tenéis los aficionados a la hora del entrenamiento particular, el normal cuando vais a una cancha. Por un lado, la repetición de palos. Es muy común ver que siempre conseguís o los objetivos o busquéis los objetivos a través de los mismos palos. Me da igual que sea el San, el Pitch, el 7, el 5, pero es raro ver la combinación de un día y otro con pares o impares, por ejemplo. Al final es un error muy común, que lo único que nos va a llevar en el campo es a desconocer la sensación, por ejemplo, de cómo es un hierro 8. Incluso el grip va a estar más nuevo, las sensaciones no van a ser familiares. Entonces, por ahí entendemos el primer error. Segundo error, más común todavía, os tomáis el entrenamiento de una cancha de prácticas como si estuviésemos en un campo de golf. Está claro que en un número concreto de bolas podemos hacer un entrenamiento de cara a las emociones, a involucrarnos de la misma forma. Ya os digo, con la frustración, el subidón que me puede dar, dar una racha de 5 o 6 bolas perfectas al objetivo, pero no puedo estar todos los días cogiendo el SAN, comenzando un objetivo, cogiendo el pitch, voy a un objetivo, tengo dispersión, no me gusta, me cabreo, ahora pego 4 bolas perfectas, me estoy creciendo. No, cuando hacemos un entrenamiento no estamos en el campo. Si tengo ganas de jugar, me voy al campo y juego. Y cuando voy a una cancha de prácticas, tenemos muchísimas opciones que nos van a ayudar, nos van a generar un retorno productivo para cuando tengamos esa competición o esa salida al campo. Bien, hoy en esta primera sesión vamos a explicar lo que sería un entrenamiento general, ¿vale? No me voy a meter o no vamos a afianzar nada, ningún parámetro en particular, simplemente lo que es una sesión estándar. ¿Qué patrón tiene eso? Que el 70% de las bolas las vamos a pegar de los wedges al 7. Motivo. El motivo es muy fácil de entender. Cuando yo comienzo una sesión, lo primero debería de haber estirado, calentado un poquito. Ya hablaremos de eso más adelante en otro vídeo. Pero una vez que comienzo, lo suyo es tener un poquito de coordinación y conseguir elasticidad. Entonces, o me voy a 2 alturas en el SAN o me voy a 3 alturas en el SAN. Lo puedo combinar con 2 lob diferentes en el caso de tenerlos o con un único palo. A continuación, una vez que pego unas poquitas bolas en cada altura, me voy a la base del swing, que la vamos a hacer a través de los pares pitch 8-6 o impares 9-7-5. Cojo el pitch o el 9 y empiezo a trabajar lo que serían los tiempos, el ritmo, el compromiso y sobre todo la coordinación en la secuencia del impacto. El palo corto y el palo medio, voluntaria, incluso involuntariamente, nos va a hacer trabajar todos esos aspectos. Luego llegará un cambio, una vez lógicamente que paso a ese hierro 6, hierro 5, donde ya la varilla es más larga y los problemas o la dispersión se empieza a generar. Por lo tanto, lo que hemos dicho, trabajo con el SAN 2 o 3 alturas. A continuación, me voy a una base de swing que me va a ayudar a que el tiempo, el ritmo, la coordinación y el compromiso lo tengamos directa o indirectamente. Una vez que tengo eso, paso al 8-7. Afianzamos ese swing y a continuación comenzamos con los palos en principio más peligrosos. Punto muy importante. Se supone que ya he pegado aproximadamente unas 70 bolas con ese palo corto y medio. La sensación, el porcentaje que yo tengo de fuerza en un palo corto no me va a llevar nunca a querer conseguir cada vez más distancia en cada golpe. Lo que me va a llevar es a intentar tener un contacto en principio con control, intentar tener un contacto centrado, intentar que la dispersión lateral y la coincidencia en distancia sea muy repetitiva, muy constante, ¿vale? No creo que una persona coja el pitch y cada bola quiera hacer más distancia, no tiene ninguna lógica. Sin embargo, al cambiar al hierro 6-5, sí tenemos metidos en la cabeza esa obligación de tener que hacer mucha distancia. De hecho, tenéis como base la mayoría ese golpe que he pegado en el hoyo 11 del Encín, un par 5 a 178 metros, la puse con un hierro 5, vale, eso ha pasado una vez. Yo tengo que irme a una media. Si pego 20 bolas con un hierro 5, aproximadamente cuál es la distancia media. Ese va a ser mi objetivo. Y si voy con esa mentalidad, el porcentaje de fuerza a la hora de hacer el swing se va a mantener en un 75, un 80%. ¿Por qué conseguimos más distancia? Porque el hierro 5 tiene más longitud de varilla. Eso me va a provocar mayor distancia de la colocación, por lo tanto, un plano más ancho, un plano más amplio, y eso va a generar mucha más velocidad a la masa de la cabeza del palo.
ahí está el secreto. El loft, lógicamente, intervendrá para sacar una trayectoria más baja de salida y con más metros en el total, ¿vale? Ese es el secreto. Si conseguimos mantener, en principio, la misma pauta de swing que tengo con el pitch o con el 9, probablemente consigamos una consistencia grande en el hierro largo, ¿vale? En el caso de empezar fallando, no pasa absolutamente nada. Si vuelvo a la base, cojo pitch o 9, vuelvo a tirar 5 o 6 bolas, vuelvo a recuperar ese control en el plano de swing, en el backswing, vuelvo a recuperar el tiempo, el ritmo y el compromiso y vuelvo a continuación otra vez a ese hierro 5. Bien, pasada esa fase de bolas, ya nos iríamos cada uno lo que tenga en la bolsa, los híbridos, las maderas, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, una vez que paso el hierro 5, cojo 3, 4, 5 bolitas con el hierro 2, a continuación 4 o 5 bolitas con la madera y termino en principio la sesión con el driver. No la finalizo del todo, termino mi sesión particular. Quiero decir, siempre me reservaré unas 20 bolas aproximadamente para pegar entre 8 y 15, no me hacen falta más, con el driver y acabar recuperando las sensaciones, el compromiso y el plano de swing con un sand. Entonces cogeríamos el driver, oye, me pongo a practicar esas 8 o 10 bolas, el plano es diferente, como sabéis a todos, el driver nos genera una sensación particular y no hace falta machacarme. Ya haré entrenamientos específicos si me hacen falta para hierros largos, maderas y driver, pero no me hace falta una sesión estándar machacarme con el driver. Es no perder la sintonía de ese palo y mantenerme siempre conectado a un golpe que voy a tener que utilizar entre 10 y 14 veces en un campo de golf. Bien, pues esa es la idea, chicos. Lo importante, arrancar con el palo corto, buscar un buen plano, una buena coordinación, compromiso en el contacto, afianzarlo en el palo corto medio, intentar mantener la consistencia de los hierros largos y poco a poco iremos sacando los grandes resultados que, por supuesto, nos debe ofrecer el entrenamiento que hacemos en la cancha.